Siento cada mañana el aire fresco que desciende de la majestuosa cordillera de los Andes, invitando sutilmente a cada vid a comenzar un nuevo día. Caminar entre las parras, tocar este suelo pedregoso, andino, degustar cada una de sus bayas una y otra vez, me hace sentir profundamente conectado con este terroir. Corre adrenalina por mis venas y todos mis sentidos están atentos a percibir estos nuevos sabores, colores, aromas y texturas, expresiones que me hacen vivir la riqueza de este lugar. El terroir de Puente Alto es inmensamente seductor, con vides plantadas en terrazas aluviales milenarias, formando suelos llenos de capas, gravas, arcillas y arenas, pobres en nutrientes, pero a la vez con una riqueza y complejidad en elementos que los hacen perfectos y únicos para la producción del Cabernet Sauvignon. En este terroir hemos identificado a través del tiempo 151 pequeñas parcelas que nos permiten crear cada año un nuevo Don Melchor, entregando diferentes expresiones de Cabernet, con diversas estructuras de taninos y perfiles aromáticos. Es aquí donde nace Don Melchor, uno de los más reconocidos Cabernet Sauvignon del mundo. Estamos en una nueva cosecha de Don Melchor, en plena vendimia. Sentimos la responsabilidad que hay detrás de la elaboración de este gran vino, pero a la vez, una tremenda pasión y expectación. Debemos ser pacientes y humildes, dejar que las uvas se tomen su tiempo, no apurarlas, saber esperar el punto exacto de la cosecha, ni un día más ni un día menos, una labor que requiere de mucha precisión y oficio. Cosechamos manualmente cada parcela, cada planta, cada racimo, buscando el minucioso cuidado de las uvas para que éstas lleguen intactas a la bodega de vinificación. Una vez en la bodega, los racimos y granos pasan a través de la mesa de selección, donde con mucho rigor y exactitud se descarta cualquier material que no aporte en el proceso. Sabemos que un gran vino nace del racimo perfecto. Las bayas apretadas para que liberen el jugo son trasladadas a los estanques y comienza el proceso de vinificación de Don Melchor. Nuestra misión es guiar la transformación de los racimos en vino, respetando el carácter de cada parcela. El proceso de vinificación toma largas jornadas de trabajo y dedicación. Es aquí, durante la vinificación y maceración de los vinos, en que damos forma a la expresión tan única de cada parcela. Con los años y la experiencia, sabemos qué encontrar en cada parcela. Cada una tiene una riqueza inigualable de texturas, toda su energía, potencia, carácter, pero a la vez, la fineza, delicadeza, armonía y balance de todos los sabores, base de la futura arquitectura de la mezcla de Don Melchor. Sabemos que tenemos en nuestras manos una enorme riqueza de expresiones. Cada vino proveniente de cada una de las parcelas, cumple un rol esencial en la composición final de Don Melchor. Después de un intenso día de trabajo, llega el atardecer y la cordillera de los Andes nos regala nuevamente los aires frescos que bajan de la montaña, dándole descanso al viñedo y a la vez vida a una nueva cosecha. Otro nuevo día comienza.